Chefs, ¿tienen una decisión? Sí, señora. Queremos conocerla. Gina, tu plato, a mí en lo personal me gustó muchísimo. El sope con calabacita sabe a México completamente. La otra onda con el mango está un poco desviada del camino, pero la verdad es que muchas felicidades. Gracias, chef. Nayeli, tu plato tiene algo que yo siempre he estado buscando en la cocina, que es mucha fuerza, fuerza creativa y fuerza expresiva. Creo que vas por muy, muy buen camino. Gracias. Carmen, las texturas en tu plato fueron muy interesantes. La parte crujiente del esquite, el caramelizado de tu puerco, el acertado uso de tu salsa de frijol. Bien, Carmen, muchas felicidades, me gustó mucho. Gracias. Gonzalo, tu plato para mí fue el mejor. Me pareció bastante arriesgado, al igual que mis compañeros, que no hayas utilizado una proteína, pero no decía en ningún momento que tenías que utilizar una proteína. Gracias. Me pareció que estaban muy balanceados los sabores. Muchas felicidades. Muy amable, sí, muchas gracias. Marlene, presentar un plato que tenga la linda presentación más bien hechos los ingredientes también es un acierto. Bien, Marlene, vas muy bien. Muchas felicidades. Gracias. Mis felicitaciones a los cinco, pero desgraciadamente solamente puede ganar uno para tener esa ventaja. El ganador de la caja misteriosa es... El ganador es Carmen. ¡Bien! Muy bien.